compositor rioplatense. Nosotros no somos como Don Bosco, yo lo conozco como Locho Frondoso, gordo como vos, otro como gordo. Stop, stop. Un hit de las discotecas turinenses. Un adelantado a su época, un gran hombre y un ejemplo a seguir. Y no lo digo yo, lo dice la Wikipedia subrayado y con él. De su infancia, con su mamá, Margarita. De su fe, de su vida, de nuestra vida, habla la siguiente historia. Mamá tuvo un sueño muy extraño. Una niña se peleaba. Juan, los sueños, aunque no los entendamos, debemos guardarlos en el corazón. Yo nunca aprendí a trabajar, sin embargo traigo el pan en la mesa. Nuestro burro también trabaja y tampoco sabe leer. El niño inteligente mañana viene a trabajar con nosotros de última. Mamá le manda este pan y un poco de polenta. Don Caloso, no me deje. Usted es como un padre para mí. No se vaya. Nunca estarás solo si estás con nuestro Padre Dios. Don Caloso, no, no. No me importa que ninguna de ellas haya muerto. Mañana vuelve a trabajar con nosotros. Quien se anima a cruzar por esta cuerda se llevará 100 ligas. Apuesta 10, se lleva 100. ¿Quién se anima? Necesita 100 ligas para entrar al atirantado. Yo solo tengo 10. Me voy a Turín a estudiar para el culo. Y así llegó Don Bosco a Turín. Su llegada se había demorado por la erupción de un volcán vecino que había llenado de cenizas todo el lugar. Se dice que en Turín no se conocieron criminales más sangrientos a los de esa época. Bueno, hasta que un tiempo después firmó Paolo Montero y Chiellini con la Juventus. Desde mi lugar. Intentaría luchar contra eso. ¡Juan Bosco! ¡Lorenzo Gastaldi! ¿Cómo le va? ¡Me robaron! ¡Me robaron el reloj! ¿Cuándo fue? ¿A qué hora? Como para bromas estamos, Don Bosco, con esta inseguridad. ¿No? Y seguimos en crónica, que viene un robo ensaimado, un sacerdote. ¿Qué le parece la ola de inseguridad en que vivimos en esta ciudad? La verdad me siento atormentado. No se puede el agua con esta ola de gritos. La policía hace agua por todos lados, no se puede comprarle un chubasco. Un hombre empapado en el tema. ¿Su nombre? Juan Bosco. Juan Bosco, ¿sabe que este es el número delito número 87 que vemos en el correr del día? ¿Qué le parece? Me parece que les gusta el morbo. No, no, ¿qué le parece la ola de inseguridad que vivimos los habitantes de bien? Y bueno, habría que ver los motivos y las razones por las cuales la gente está así. Yo vine justamente para eso. Para meterme en cárceles y calles. Para conocer el problema desde adentro. ¡Qué graciosita el cura! ¡Algún mensajito de esperanza antes de ir a la pausa! Sí. Que todavía hay razones para crear un mundo mejor. ¡Vamos a la pausa! Por cada botella de Coca-Cola que compras, tenés 10 eructos garantizados, más o menos. Por cada burbuja de Coca-Cola, hay 10 de una fruticola que viene con una fuerza tremenda. Por cada don de Pablo Cepelini y Peñarola, hay 25 aires planchas nuevos que aparecen. Y por cada video de Dale, Ingrid y Dale, aparecen 22 patologías distintas. Y lo más importante de todos, cada comercial de Coca-Cola, por cada comercial de Coca-Cola, aparecen 11 rusos peles para cortar con tanta dulzura.
Buenas, hola, mi nombre es Juan Bosco, pero usted me quiere contar algo. En aquellos tiempos comenzaba a crecer mi carrera como sacerdote. Fui ascendiendo de un lugar a otro, en cambio Juan seguía en la calle. Él estaba empecinado con sacar a los niños de la pobreza y formar su oratorio. Juan está haciendo un buen trabajo. Convence a los niños con pan y leche. Los entiende, los conoce, solo una cosa me preocupa. Cada vez son más niños y tenemos poco espacio. Hoy, el 24 de marzo, día de la Virgen, como 24, traje 24 niños más. Mañana caerá 25. Y pasado 26. Bueno, muchas gracias. Ellos son Miguel Gómez, Juan Caballero, mis asistentes. Esos asistentes no, Don Bosco. Sus amigos. Sus mejores amigos, Don Bosco. Está bien, sí. Don Bosco es un genio. Mirá, me enseñó a escribir. ¡Ay, qué increíble! ¿Y qué dice? No sé, todavía no me enseñó a leer. Domingo, solo te quedan dos. Coman ustedes. Papá. Domingo, no llega el reparto. Acá tenía uno guardado, ya me lo... Era Domingo Salvo, un muchacho sumamente bondadoso. Bueno, quizás tan bondadoso como aquel otro niño. Edison se llama. Es solidario, cariñoso y siempre tiene presente al Señor. Y te pido, por favor, que ayudes a José Manuel a hacerse más tatuaje, porque ya el otro día se sacó la fecha de un asado que le iba a punto. Te quiero pedir, por favor, que Luisito Suárez pueda conocer a Ricky Martin, así le dedica el tema de la morenita. Y te quiero pedir, por favor, que le digas a Forlán que me deje la crema de Juan en el vestuario, que tengo las puntitas más florecidas, me repunte el moño ahora. Don Bosco, ¿cómo estás? Yo le quería agradecer, digo, por lo que usted estaba diciendo, digo, pero usted sabe que yo no sería nada, digo, sin la ayuda de mi compañero, que gracias a... Nada, tú cuando reza queda así durito, pero lo dejamos, ¿verdad? Bueno, muchachos, a jugar, ¿sí? Todo el mundo. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? Esta vez usted lo salva, pero la próxima vez le voy a dar un escarmiento. Tranquila, señora, no con golpes, ¿sí? No con golpes. Permítame. ¿Cómo te llamas? Bartolomé Garelli. Bartolomé. ¿Y de dónde sos? ¿Qué haces acá? Soy aprendiz de albañil y en estos días no hago nada de trabajo. Tengo hambre y somos solo con mi hermano, no tenemos ni padre ni madre. Bien. ¿Te sabes leer? ¿Escribir? ¿Venís a catecismo? ¿Sabes? Nada de eso. Bueno, y... ¿sabes silbar? Eso sí. Ah, bueno. Empecemos. Ya si sabes silbar, sabes algo. Y eso es importante. Qué increíble, Don Bosco, ¿no? Conquistó tu corazón con la llave de la confianza. Bueno, tranquilo, no con tantas cosas. Traigan un vaso de agua para el sacerdote, por favor. No me digas nada, Don Bosco. ¿Qué estamos haciendo aquí, Don Bosco? Bueno, no, Don Bosco, no. Bueno, muchas gracias. Ustedes son como un poco... Bueno, yo decía amable, pero que ustedes se conocen más. No puede, no puede jugar ahora. El padre Cafaso, además de venir a saludarme, vino a hablar sobre mi futuro. ¿No es así, padre? Así es, Juan. Estoy viendo que es muy bueno el trabajo que realizas aquí con estos niños. Pero debes continuar con tu formación. Sí, lo mismo te dice lo que digo, como te dice que te van a poner y después comer barco como loco, tremendo botón eso. Hemos pensado que te radiques en la casa del Conde de Farsa. Ese será tu puesto. Sí, lo mismo. Pero Mister me decía en el maestro, no, voy a jugar con el otro, me puse su pie. Pero mira, Mister, tremendo botón. Allí ayudarás a la formación de sus niños y te servirás como experiencia. Debes tener paciencia, Juan. Con humildad y con el tiempo, comprenderás la palabra del Señor. Gracias, padre. Comprendo. A ver, Juana, hay más de 200 oficinas de Dinamo en todo el país. ¿Vos recién arrancás con esto? No te compliques. Te pongo un escritorio acá cerca del mío y te dedicas a archivar los expedientes de todo el importe y listo. Sí, pero yo quiero estar en la calle, donde pasan las cosas, estar con los niños, las niñas, acercarme, ayudarlos. Ya vas a tener tiempo para eso, pero con la tarea que te voy a dar, va a estar más que justificado tu sueldo. Bueno, si vos decís, igual que tengas la oportunidad de poner a alguien trabajando en la calle con los más necesitados, por favor, recordate de mí. Esto de estar acá archivando papeles no es lo mío, no es mi vocación.
Sí, ya veo cómo es tu vocación. Pero por ahora vas a ser más útil en esta oficina. Además, en las compus, en Netflix. Tampoco resultaba una molestia importante. Y todavía quería ir a visitar a los presos. Nadie sabía dónde quería llegar. Usted exige mejores condiciones para los presos. Ellos no pensaron en nosotros cuando cometían sus delitos. Por favor, déjenme hablar con ellos. Creo que podría ayudarlos. Lo siento, no creo que sea una buena idea. Déjenme intentarlo. Quizás necesite alguien que confíe en ellos, que puedan hablar. Está bien. Le voy a dar un permiso. Sí. Pero tenga cuidado. Esos presos son muy peligrosos. ¡Caso! ¡Hola! Mi nombre es Don Bosco, pero usted me puede decir Juan Bosco. ¿Y a nosotros qué? No, yo te le digo preso, no mata, que lo conozco. Ah, no sé, eso es un cura. Acá nadie tiene un cura. ¿Hay un cura acá? ¿Vio? Nadie lo necesita. ¿Pero por qué? Pero yo podría conversar con ustedes, podría entenderlo, hasta podría jugar. Les recomiendo que se vaya. Bruno es muy peligroso. ¿Por qué hablas tan bajito? Porque no se habla de Bruno. Ay. ¿Y quién es Bruno? Yo soy Bruno. Mucho gusto. ¿Ah? ¡Ay, Bruno! ¡Ay, Bruno, que tienes miedo! No conozco el significado de la palabra miedo. Ay, de valiente. No, analfabeto. Veo que es gracioso. ¡No, analfabeto! ¿Tú? ¿Por qué estás aquí? Por robar comida, padre. Ajá, ¿y tú? Por robar el lugar. ¿Y tú? Por rico. Nadie va preso por rico. Es que cuando viene la policía no me puede bajar. Otro gracioso. No, rico. Bueno, curita, ya le cansé. ¿Vas a hacer o no? ¿Así? ¿Vos y cuántos más? ¡Nosotros! No te animás a contármelo, así sé cuánto me sacas, más o menos. ¡Bueno, basta! ¡Este cura me tiene cansado! ¡No! Y acá viene un momento de puesta en escena realmente increíble. Uno intenta dar una piña con el pecho de Hugo. Hago una zancadilla y él comienza a caer lentamente hasta que va a dar su cara contra el piso. ¿Vieron lo que hizo? ¿Qué? ¿Pero vos estás loca? ¿Cómo vas a ir a visitar a esos delincuentes a la colina así nomás? Están solos, tienen miedo. Sí, bueno, me parece muy linda tu vocación, pero me imagino que no vas a volver. Sí, sí voy a volver y necesito de tu ayuda. Necesito que me consigas un permiso para sacarlos a pasear. Ni loca. Por favor, ¿es inhumano estar todo el día ahí encerrados? Son delincuentes, no están ahí de vacaciones. Son chocos, delincuentes. Son gurises. Hay que educarlos. Déjame a mí, creo que puedo hacerlo. No sé ni por qué estoy haciendo esto, pero te lo voy a conseguir. Lo único que te voy a pedir es que no me comprometas. Quédate tranquila. Acá dice bien clarito. Si uno de los presos se escapa, Don Bosco ocupará su lugar. ¿Sabes lo que quiere decir? Sí, que si uno de los presos se escapa, yo ocupo su lugar. Me alegro que comente. Gracias. Don Bosco, ¿sí? Sabe que nosotros confiamos mucho en usted, pero ¿está seguro de lo que vamos a hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No confían en mí? ¡No! 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 ¿A qué no confían en usted? ¡La locura! Bueno, es una forma de decir. Pero no la diga más, ¿sí? Cuidado, Don Bosco. Son presos muy peligrosos. ¿Por qué? Peligrositos. Está bien. Déjeme a mí. ¡Buenas! Hola muchachos, ¿cómo les va? Les tengo una adivinanza. ¿A que no saben quiénes van a salir de paseo hoy? El mejor sacerdote de la Vía Láctea consiguió un permiso para dar su paseo por la ciudad. No, esperen, esperen. No se dejen engañar por el curita. Pero está bueno salir un poco. ¿Está bien? Si todos quieren salir, nos vamos, pero tenemos que hacer un trato. Tenemos que salir todos juntos, porque si no, volvemos juntos, me detienen a ti. ¿Está claro? Bien, salimos y volvemos juntos. Pasen. ¿Y tú, Bruno? ¿No estás de acuerdo? Sí. ¿Pero usted cómo sabe que yo no me voy a escapar? Porque yo confío en vos. Se van de paseo y aquí regresaron. Vamos. 11. 12. No sabiendo bien que pasaron en el paseo, increíble. 17, 18. Recuerde que si uno de los presos se escapa, usted cumplirá su sentencia. Espero que el que falte sea sentencia corta. Investiga, me quedé tapando un pozo en la mesa. Bueno, faltan dos, son peligrosos. ¿Quiénes faltan? Bruno y Enrique. ¡Arrestelo! ¡No! ¡No, Bosco! ¡Hasta falta
para Ricardo con Regina Suárez y no tuvo chance. Aunque sea un delincuente como usted piensa, pago 20 dólares. No sé cómo hizo. Así. No sé cómo hizo. Simplemente se dan cuenta que hay alguien que cree en ellos. Mi hijita. Puedo entender sus peligros, pero no en este muchacho. Juana, son hijos de ladrones y delincuentes. Y cuando salgan van a hacer lo mismo que los padres. Bueno, pero eso puede cambiar. Y si no son ellos, serán los siguientes, pero tenemos que intentarlo. Sí, bueno, lo único que haces es ilusionarme. Usted lo único que hace es ilusionarse. ¿Hasta dónde querés llegar, Juan? Hasta la quiaca. No sé dónde queda, pero me encanta cómo suena. La quiaca. En serio, tenés que progresar. Tenés que seguir con tu carrera. Mirá, mi amigo, yo soy obispo, Juan. Y vos seguís en la calle, ¿no? La calle no, yo estoy en el oratorio, donde están mis muchachos, donde pasan las cosas. Bueno, de eso tenemos que hablar, porque están fijando los párrocos porque te quitas a los muchachos. Y lo de la nuestra, por el escándalo que hacen los tuyos, Juan. Decidieron echarte. Y seguimos en Crónica TV, un programa que da únicamente buenas noticias. En esta ocasión, un sacerdote en situación de calle con 7 docenas de niños a su cargo. Estamos con una cámara móvil en vivo en este perdón. ¿Cómo que decir en vivo y yo estoy acá? No entiendo que... Cuando digo móvil en vivo, tenés que ir repitiendo lo que yo voy haciendo, ¿no? Bien. Dos motos se sentía horrible. Cansado. Me dolía la panza. La cabeza. Su panza hacía movimientos extraños. Parecía que estaba bailando el Waka Waka de Shakira. Hermosos movimientos. Don Bosco empezó a juntar niños de la calle, no importaba nada, juntos para acá, y los niños estaban muy felices, daban saltos de alegría, muy contentos. Juntos se subían a caballito de Don Bosco. Pará poquito. A pesar de todo, el Icario lo odiaba cada vez más, le daba la espalda y buscaba formas para que se sienta mal. Sin embargo, encuentra la ayuda de la marquesa de Manolo, que comandaba un grupo de jóvenes huérfanas. Pero la unión de los jóvenes y las jóvenes trajo algunos inconvenientes. El último que se agacha es una niña. ¿Qué es? ¡Es rey! ¡Vamos ustedes! ¡Tiene un movimiento, loco! El último que levanta la mano juega con muñecas. Aparte de ser niñas, ¡son pobres! ¡Pobres! Ustedes, aparte de niños, también son pobres. Y pudrientos. ¿No? Es que yo no me baño por el amor que le tengo a mi patria. ¿Y cómo es eso? Amo mi tierra. Nosotros no podemos jugar con ustedes porque son inmaduros, peleadores, insoportables y por encima de todo son básicos, simples y limitados. ¿Y ustedes? ¿Ustedes saben qué son? ¿Ustedes son? ¿Son? ¡Niñas! ¡Ah, niñas! ¡Seremos básicos! ¡Sí! ¡Seremos básicos porque saben lo que son ustedes! ¡Brujas viejas! ¡A ver, ¿por qué brujas viejas? ¡Y son brujas viejas porque... ¡Brujas viejas! Yo te conozco, vos sos el que se arregló, vos trabajabas para mí. Vos sos el que se arregló.
¿Y don Bosco? ¿Qué me dice? No sé de qué me habla. Al parecer ni siquiera se enteró. ¿Enterarme de qué? Esta noche, uno de sus muchachos, Enrique Salerno, asesinó a un comerciante y bien salido de su negocio. No me acuerdo de eso. Al parecer, usted es el único que lo ve así. ¡Esos muchachos son peligrosos! Con un par de monedas son capaces de hacer este tipo de cosas. Ahora ya está. Enrique Salerno será condenado a muerte. El hombre al que mató, deja a su esposa y dos hijos. ¿Qué le digo a la vida? ¿Que le da mala comprensión a los delincuentes? ¿Qué le digo? Yo le dije que pusiera. Yo le dije que pusiera y dije que quedó parado con el cuchillo en la mano. Eso por las estupideces que usted le metió en la cabeza. ¡Usted es culpable! ¡Usted es culpable de que Enrique esté muerto! Bruno, lo hemos perdido los dos. Te lo aseguro. Padre, así pecado de soberbia, pensando que podía ayudar y amar a estos muchachos como hijos. Te pido perdón, pero si crees que puedo continuar, muéstrame una serie de años, por favor. Buenos días, Diego. Buenos días. No olvides, Bosco. No olvides lo que ya sé con mis muchachos. Perdón, no es el momento, no sé quién es usted. Me gustaría ayudar. Yo tengo un lugar vacío que no utilizo. Quizás usted pueda salir. ¿Usted le está ofreciendo un lugar para vivir con mis muchachos? Sí, está medio frío. ¡En este momento! Esa es la señal, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Nosotros lo acomodamos. ¡Muchachos! ¡Tenemos lugar para el ratorio! ¡Sí! Dejarles esta canción, que va a ser nuestra última canción, que tiene que ver con esto, ¿no? Hasta dónde llegamos los seres humanos en ser solidarios, hasta dónde nos animamos a dar, porque siempre si rascamos hay un poquito más para dar, solamente hay que tener ganas. Así que los dejamos con esta canción y muchísimas gracias por la invitación. Estamos en la sala. ¡Vamos, Diego! ¡Sí, señor! Una realidad que llama
jugarla por el bien y se choca contra un muro de egoísmo cruel y ya lo sé.